La industria restaurantera en la ciudad de La Paz abrió sus puertas y actualmente más del 40% de los establecimientos ofrecen sus alimentos para llevar. Sin embargo, Julia Lorena Hinojosa Oliva, quien es presidenta de la Canirac en Baja California Sur, señaló que el servicio a domicilio cada vez es menos solicitado, al mismo tiempo que las ventas decaen. De igual manera, señaló que hasta el momento la reactivación de los sectores de la construcción y de la minería no ha representado un aumento en las ventas del sector restaurantero. Sin embargo, se encuentran en la espera de que las ventas aumenten después de la primera quincena de junio. No ha significado absolutamente nada. Si lo quieres ver desde el punto de vista de que si hemos tenido más trabajo por ello, no. Esperando que de alguna manera sí, por supuesto, en cuanto empiece a trabajar, a pagar la primer quincena a ese sector de la construcción, porque pues también ellos están sin dinero. En cuanto empiece, por supuesto que estamos deseosos de que se vea en mejoría hacia la venta de los restaurantes. Recalcó que el sector restaurantero ha padecido de un gran abandono por parte de los tres niveles de gobierno durante la pandemia y enfatizó que estos también han sido indiferentes ante las necesidades del sector. Ya estamos a 2 meses y medio de los cierres de los negocios y no hemos visto nada de apoyo. Y te lo digo así, los 25,000 pesos que recibimos, cada quien lo utilizó en el rubro más urgente, ¿no? Pero ahorita lo que fue primordial era apoyar al pago de nómina, ni siquiera para una semana. Estamos a 2 meses y medio de los cierres de los negocios y no ha habido realmente nada. Hemos metido escritos a los tres niveles de gobierno, no hemos visto nada, hasta ahorita nada. Y solamente por gobiernos cerrados, a oídos sordos, eso da mucha tristeza, da impotencia. Con imágenes de Bismar Moirón para CPC Noticias, Daniela Pérez.